Porque yo tenía un tiempo que hasta de mi pastor hablaba. Ese lo tenía yo chicharrado con la lengua. Aleluya. Entonces, este mensaje es para usted, pero me está dando a mí también. Ay, Shalom, alaba, mi alma te bendice. Aleluya. Es tiempo, hermano, de que usted cuide a su hermanito, que es igual que usted. Está pasando por una tribulación, por una prueba. Y quizá usted es que tiene la esperanza de llorar y usted lo maldice. Usted lo manda al infierno. Hermano, tenga mucho cuidado con lo que usted hace con esa lengua. Tan chiquita, la más grande de su cuerpo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dios está llamando a gente a que vengan a la Escritura. Aquí no hay nada oculto en el Evangelio. Escucha, aquí no hay nada oculto, aquí no hay nadie maestro. Maestro nuestro Señor. Era el maestro, aquí no hay nadie maestro, esto es para usted, venga y acérquese al Señor, quítese esa sandalia, porque el lugar que usted va a pisar es santo, quítese eso. ¿Usted sabe lo que le está diciendo la palabra? Es que salga del pecado, hermano. Ese cuerpo mortal que usted está ahí, que es más malo que el diablo. Que el cielo no quiera pasar, pero su palabra no pasará. Si me ven, bien en el día, como en el espíritu. Ay, sano, la soja. Para hablar tú. Tú sabes que el que te quiere te dice, está caminando mal, pero no toma. Ese camino es muy ancho, pero lleva la perdición. Es un camino estrecho. Para que tú puedas alcanzar tu salvación. Venga, que viene el sol. Voy a pelear. Porque aquí tú no se lo sabes por lo que tú haces. ¿Tú te sientes cómodo? Cómodísimo te sientes. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es la carne, ponerte cómodo. Si tú te niegas cuando tú te mueres, lo que viene y quiere usar lo que tienes. Así quiere llevarse tu alma a la carne. Yo te bendiga, así la carne quiere llevarse tu alma. Porque yo también estaba ahí, yo también he pecado. Yo te bendiga, yo también he pecado, yo también he fornicado. Esta
sombrío.